¿Qué tal? Buenas tardes. Manteniendo y respetando el debido proceso y la jerarquía que atienen los jueces, dijo el magistrado Sidney Blanco, estos traslados continuarán. Lo que no definen todavía es en qué zonas del país ni en qué tribunales. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia vigilar porque se administre pronta y cumplida justicia. Y para eso deben tomarse las decisiones necesarias, explica Sidney Blanco. En esta ocasión ha sido el traslado de jueces. Los traslados de los jueces no deben detener y no deben entenderse así como sanciones disciplinarias. No da un número exacto de cuántos cambios más se realizarán. Pero sí creemos que a veces puede resultar también saludable. Lo que sí confirma es que se harán en todas las zonas del país. La jurisprudencia constitucional ha dicho que hay derecho a la estabilidad laboral, pero no hay derecho a la inamovilidad en los cargos. Descarta que estos movimientos se dieran a partir de la denuncia del fiscal general sobre clicas en el sistema. No, el comentario del fiscal en realidad no ha sido ni determinante, ni siquiera forma parte de las consideraciones que hizo la Corte. Actualmente la Corte Suprema tiene unos 700 expedientes abiertos contra jueces. Estos procesos también están avanzando, explica el constitucionalista. La Corte Suprema de Justicia está en condiciones ahora de depurar hasta donde sea posible de aquellos funcionarios, jueces corruptos, irresponsables, que no deberían estar en la judicatura, pero claro, para eso tenemos que seguir un debido proceso. Y con las pruebas sobre la mesa, los separarán de sus cargos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia llega días después de que varias instituciones y desde varios sectores hayan regresado las críticas hacia la Corte por no avanzar en la depuración de los jueces, tan necesaria para este momento que atraviesa el país con los índices de delincuencia y corrupción. Se ha dicho que la Fiscalía está haciendo lo propio, la Policía también está haciendo lo propio, pero en esta etapa del proceso en los jueces es donde se caen algunos casos por diferentes irregularidades que se han denunciado. Así que en buena hora, muchos han celebrado esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, compañeros. Y cuando se caen los casos, Guadalupe, el sistema judicial o alguna de las partes culpan a la Fiscalía por no robustecer los casos, y en la Fiscalía cuando se caen también echa la culpa al sistema judicial. Y esto es lo de nunca terminar. Y la que peor queda es la víctima. Así es, sin duda alguna. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes.